Hola a todos y bienvenidos una vez más a una sesión de Juntos desde casa. Esta vez tendremos con nosotros a Enrique Crespo que nos va a contar sobre cómo podemos utilizar la robótica, cómo podemos dar nuestros primeros pasos en robótica utilizando M5 Stack. Así que sin más, os dejamos con Roberto y con su taller. Hasta ahora. Hola, bienvenidos a Juntos desde Casa y bienvenidos al curso Robótica Fácil con M5 Stack. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Enrique, Enrique Crespo de aprendorduino.com y en el taller de hoy vamos a hablar de, de robótica, un poco de robótica. Este es el tercer taller que, que hago para Juntos desde Casa. En los dos anteriores... También he hablado, al igual que en este, de programación por bloques tipo Scratch, Blockly no de red. Son parecidos, pero son diferentes. ¿Vale? Bueno, pero es lo que nos acerca la, te la tecnología a, a, a todos, ¿no? no solo a los, a los chicos, en este caso a partir de 8, 10, 12 años, sino también a gente que. a los padres, que tampoco a los padres, o gente que se quiere in iniciar en la tecnología y no tiene experiencia en la en la programación. Entonces, es muy buena forma de, de acercarse. Eh, bueno, os voy a enseñar un poco con lo que vamos a jugar, lo veis aquí en mi pantalla, os lo pongo un poco más grande. Esto es un poco con lo que vamos a, a trabajar ahora, que son el M5 Stack, este dispositivo. Luego os contaré por qué he decidido usar estos dispositivos, porque creo que son muy, muy interesantes utilizar estos dispositivos. El M5 Stack. Un dispositivo programable: aquí tenéis dos M5 stick, también dos dispositivos programables basados todos en un chip llamado SP32 con Wi-Fi y Bluetooth. Y luego, pues esto es lo que le llaman el HAT que se conecta ahí arriba. ¿no? Aquí, ahí lo veis. A ver, lo ponemos bien. Aquí, vale, se conecta. Este HAT es un speaker, un pequeño altavoz. Y luego, pues aquí otros HATs que ya veis que aquí también se conectan. Vale, se conectan aquí, ya veis. vale Ahí se conectan. Para con los M5 Stick, que en este caso le llaman el Bug C, es un bicho con unos motorcitos que, que se mueve como si fuera un bug, un bicho, un rover con, con ruedas Mecanum, muy divertido, y un joystick, ¿vale? Todos ellos llevan su, su batería para, para poder manejar los motores. Bien, pues vamos a empezar a, 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 a el taller. Os enseño mi pantalla. Bueno, además del vídeo, eh, todo, este, todo este curso, tanto este como los, los anteriores, eh, he hecho una, una pequeña. Unos, unos tutoriales para poder seguirlos, no solo hacerlos ahora, sino cuando, cuando os apetezca. Simplemente en aprendordino.com aprendordino en vídeos, otros vídeos. Vamos a ver si se carga, ahí está. En otros vídeos, pues aquí veis los tres talleres. El taller de programación de Arduino por Bloques con MBlock, está bajado en Scratch, que os hemos dicho antes. Crea un bot de Telegram también, ahí, ahí tenéis todo, tenéis el vídeo y un pequeño tutorial. Y en el de hoy, que es taller de robótica fácil con m 50 Si pulsáis ahí, lo vamos a usar un poquito para. además, para también como, como guión y para, para verlo. Bien, bueno. Antes de empezar a manejar esto, vamos a hablar un poco de, de, los, de los dispositivos M5 Stack en este enlace. Vale, abrimos. Entonces, ¿por qué me gustan mucho estos dispositivos para en general? Pero bueno, para, en este caso los he elegido para, para robótica. Hay muchos, eh, hay mucho hardware para robótica. Pero en este caso, eh, a mí me parece un dispositivo muy potente. Como os he dicho, está basado en, en el ESP32, un chip bastante potente, con mucho apo apoyo por parte de la comunidad, mucha documentación. De forma que podemos usar estos dispositivos, que son relativamente baratos, eh, podemos usarlos desde nuestros hijos, unos niños, a partir de 8 años, con la programación por, por bloques que vamos a ver hoy, hasta. Eh, también vamos a. hasta cualquier profesional del Internet de las Cosas, o incluso he visto algún proyecto de hacking de redes Wi-Fi con, con este, con el M5 Stack. Es muy, muy, muy versátil. Podemos usarlo para muchas cosas. Bueno, me parece que, que detrás hay mucho trabajo detrás. Todo el trabajo es muy fácil de programar eh, con bloques, pero también es compatible con Arduino, se puede programar con el id de Arduino y también se puede comprar con MicroPython y también con, eh, con un retos 2 ¿vale? Así que bueno, vamos a ver un poco, un poco por encima los, los, el hardware. El M5 está, que es el primero que salió, que es este de aquí, es un poquito más caro, vale unos 25-26 dólares, es modular, se le pueden ir poniendo, si veis aquí yo tengo aquí una, una, un módulo más que es el de batería, ¿vale? Y entonces simplemente es apilable, es modular y bueno, como veis tiene la pantalla, tres botones, un altavoz incorporado, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso no lo vamos a usar mucho, ¿vale? Entonces vamos a usar más los, los M5 Stick, ¿vale? sobre todo por los hats que os he contado antes. Bueno, pues como os he dicho, hay mucha documentación. Además de, de, de este, eh, hay muchísimos. Os voy a enseñar, vamos a ver, vamos aquí, os voy a enseñar la página con todos los hardware de M5. ¿vale? Esto no, vamos aquí a quedar productos, lista de productos. Hay un montón, el básico, que es el que tengo yo, el Grey que este tiene un acelerómetro adicional, fire, una serie de, de hardware, incluso ya hay unos compatibles con, con, los, con, con Lego, es decir, puedes ponerlo dentro, como el M5GO, puedes ponerlo con, con los Lego. Eh, de hecho, si veis aquí, aquí tiene el, el rover, tiene unos pequeños, eh, bueno, no lo veis, porque no lo estoy mostrando, pero bueno, eh, tiene unos pequeños... Mmm, eh, agujeros para, para, para ponerle el, el M5, el, perdón, los Lego. Y luego el M5 Stick, pues el C, que es el, el más popular, pero ya han sacado uno con cámara, muy interesante, ¿vale? Y os digo que es muy, muy versátil. Y el último que han sacado, o salen a finales del 2019 y están cada vez sacando más, les llaman los Tails, ¿no? Las colas, la, la, que son los Atom. Bueno, mo, módulos, módulos, un montón de módulos los hats que os he contado aquí tenéis módulos que se conectan veis esto? estos conectores que ya os hablaba en el primero que es el conector Grove el que, que os hablaba en el, primer, en el primer taller que hice con de programar Arduino con mBlock pues al final estos conectores son muy sencillitos de usar bien bueno de hecho creo que ya está un DRONE con un Atom ¿vale? ahí por ahí lo están sacando y lo que me gusta mucho de m5Stack es que están continuamente Sacando cosas nuevas, desarrollando cosas nuevas. Realmente de hace seis meses a ahora ha evolucionado y seguirá evolucionando. Y eso es, están trabajando. Os lo recomiendo. Bueno, aquí que veis los hats, como el del de, altavoz, el speaker, y luego lo que, lo que os he visto, ¿no? Tiene, lo que os he enseñado, ¿no? El rover que vamos a usar, el joystick, el bug, etcétera. ¿vale? Bueno, un montón de cosas. Me gusta mucho, por eso he decidido usar, he decidido empezar a usarlo. Bueno, ya lo llevo usando hace tiempo. Eh, bueno, para empezar, bueno, pues para empezar lo primero siempre es, no lo, no lo vamos a hacer, pero es siempre poner los drivers para poder conectarlos a nuestro ordenador, ¿vale? Porque luego tenemos que ir cargándonos una serie de programas de firmware para poder trabajar. Ya veréis lo fácil que es trabajar online con estos dispositivos. Eh, aquí, bueno, los drivers, este, el M5, el M5 Stack, que os los voy a enseñar mejor, os voy a enseñar mejor. Eh, porque ahí está vale, vale espera un segundo lo pongo ahí está el m5 stack este dispositivo eh, eh, es un este dispositivo sí que necesita un driver vale el driver que es el cp os lo dejáis en la web el cp210x sin embargo estos ya llevan un, otro, un driver que no hace falta instalarlo ya para windows linux y mac automáticamente cuando lo reconoce no, no hace falta instalarlo así que bueno eh, además, también hay una, una facilidad que es. Voy a cambiar de pantalla, ahí está. Voy a, además, también eh, eh, permite el Easy Loader, que es simplemente es un programita que, lo va, que carga la, las funciones. Vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos, vamos, a, vamos a ponerlo. Os pongo. para que veáis cómo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo me, si yo me compro. Un segundito, ahí está. Si yo me compro uno de estos y quiero instalar el, el Easy Loader, bueno, pues lo arranco. Simplemente os lo descargáis, tenéis el enlace. Vale, ahora os lo enseñaré, el Easyloader, Vale, entonces lo que voy a hacer es simplemente conectar mi. Ah, vamos a ver, voy a coger aquí el cable que tengo por aquí. Ya veis, voy a coger este, por ejemplo. veis que lo veáis bien. Ahí está. ¿vale? Lo arranco y os voy a enseñar la pantalla para que veáis, y simplemente os descargáis el Easy Loader os enseño, aquí está, ahí está, el Easy Loader aquí lo veis, ahí os dejo los enlaces, es una aplicación muy sencillita, la arrancas, buscáis el puerto serie, en este caso es el del Mac, pero en el COM5, COM6, y automáticamente, bueno, lo va a cargar, aquí, para los que, si tuvierais Windows, no tenéis ningún problema, para los de Mac tenemos que, esto lo tienen que corregir todavía, simplemente es hacer un puenteo entre GND y G0. Un truquillo, ahí está, Right, ahora lo está escribiendo, lo veis en la pantalla, veis, ahí está, 20%. Entonces, ¿qué es este LISOADER? Lo que va a hacer es cargar un programa simplemente para comprobar que funciona todo, ¿vale? Para que veáis las capacidades. Finalizado. Ya está, ahí está, ¿vale? Lo reinicio, lo reinicio, vamos a ver, ahí está, ahí está, lo reinicio, simplemente para apagarlo, simplemente lo que he hecho es, he sido eh, pulsar durante unos 3-4 segundos, ahí lo veis, un segundo que quiero ver la, que, lo que os muestro, la, ahí está. Vale, ahí lo tenéis. Ya veis, bueno, igual voy a quitar todo esto porque igual despista mucho. Aquí y voy a dejar solo lo imprescindible. Vale. Bueno, ya veis que lo que he hecho es con el easy loader, Ya veis, aquí lo que he hecho simplemente es he tenido que puentear GND con G0 en estos pines para poder programarlo. Esto solo ocurre en Mac. ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ahí veis que lo puenteo y ya está, sin más. Bueno, ya veis que le he cargado un programita, un programita sencillito, un programa, un programa que, que, que viene el Easy Loader, el cargador fácil, y ya veis que esto lo que tiene es un giroscopio, bueno, ya veis que tiene aquí un LED que enciende y apaga, y un giroscopio donde me va dando el ángulo de inclinación, ahí lo veis, ¿vale? A ver que lo veáis bien, a ver cómo se ve, así, ah, vamos a ver, lo voy a poner bien aquí en la cámara, ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí lo veis, muy bien, ¿vale? Si pulsáis aquí, bueno, pues tiene un RTC, un reloj, podrían, puede mantener la hora, vale, de hecho, bueno, esto tiene batería, así que lo puedo soltar tranquilamente, que solo ha sido para cargarlo, tiene una batería de 80 hora vale, un reloj, un RTC, vale, pues puede mantener la hora, obviamente no está puesto en hora, pero tú lo, lo, lo configuras para que, se, que, para que se ponga la hora y mantendría, si le doy otra vez al clic, tiene un micrófono, hola, 1, 2, 3, bueno, ahí veis, si por ejemplo hago, ahí veis, ¿no?, tiene un micrófono, como hemos visto, tiene un, un, un emisor de infrarrojos también, que está ahí. Ahí lo veis, en una de estos. ¿Vale? Y Bluetooth también. ¿Vale? Ahí lo veis. Entonces, bueno, pues con esto eh, programamos, ya veis, bueno, simplemente lo probamos. Es que es muy, muy, muy sencillito. Seguimos con la pantalla. ¿Vale? Bueno, pues ya veis, simplemente es un programa. El, el, aquí tenéis el EasyGoder. Muy bien. De hecho, como os pongo aquí, se puede programar con Arduino, con UIFlow con python y también con un R2, un sistema, un, un real time, un sistema operativo en tiempo real, mucho más profesional. Vuelvo a insistir, muy, muy, es muy versátil, desde niños hasta adultos, profesionales, etcétera, pueden utilizar este dispositivo porque te permite programarlo. De una forma, obviamente, programarlo con, con UIFlow que es esa programación basada en Blockly, en por bloques, es más limitada, pero si quieres, pues bueno, con Arduino o con, o con un, un, real, un sistema operativo en tiempo real, un R2. Bueno, también eh, M5 tiene una, sesión, una, una parte de, education, de educación. ¿vale? Que os lo enseño ahora, aquí está, bueno, una página con documentación pensado con unos manuales, pensado para, para educación. Bueno, seguimos. Vale, bueno, ya hemos visto el M5 Stack, que os lo pongo, ahí está, ahí lo veis, ¿vale? el M5 Stack, este dispositivo. Bueno, tampoco vamos a insistir, vamos a ir ya a la parte de programación. Bueno, las características, pues ya os lo he dicho, están todos basados en el SP32. Y bueno, son apilables. Tiene, bueno, en este caso no tiene micrófono, pero tiene, eh, eh, tiene, tiene, tiene pantalla, tiene botones, etcétera. Y se le pueden añadir un montón de dispositivos, ¿vale? En este caso, como veis aquí, yo tengo le he añadido el, la batería. También tiene un imán, así que esto lo pegas en la, en la, en la nevera y tienes información de lo que quieras, ¿vale? Bueno, ahí ya les hemos sacado bueno, Tiene módulos de GPS, tiene, tiene, tiene módulos de cámara, sin más. Vamos a por el M5 Stick, que es con el que estamos, principalmente vamos a trabajar hoy. ¿vale? Pero la programación es exactamente igual que uno con otro. Ahora lo, ya, lo, ya lo veréis. Esta es la M5 Stick, ya veis, pequeñito, tamaño, le llaman finger computer, un ordenador, una, un ordenador de, de dedo, ¿no? Lo común de, pues es el tamaño de un dedo. Tiene una, tiene una pantalla, vamos, bueno, lo vamos a ver para que no se me escape nada. Tiene una pantalla de 0,96 pulgadas. Un, dos botones, tiene este botón que es, bueno, este botón principal que es el A, disculpad que es que no estoy enseñando la... ahí, la cámara. Este, este es el M5Stack que hemos visto, tiene dos botones, el botón A que es este y el botón B que es este de lateral. Y luego este de aquí, este otro que es el, el para resetear, el encender o apagar. Es decir, si ahora yo lo pulso, si lo pulso durante unos segundos, se apaga. A ver, ahí está, y si lo pulso otra vez se vuelve a encender. Muy bien, vale, tiene una, una pequeña batería y también tiene un acelerómetro, micrófono, etcétera, que ya lo hemos visto. Vale, vamos a pasar a la pantalla para que sigamos viendo. Ahí está. Toda la documentación os he puesto enlaces, etcétera. Como os he dicho antes, usa un un driver FTDI, por lo tanto, no hace falta instalar drivers en Windows, Linux y más. En caso de que haya algún problema, aquí os dejo el driver oficial. Características, vale. porque no se me olvide nada. La pantalla SP32, por lo tanto, tiene conexión Wi-Fi y Bluetooth, memoria suficiente, una, una IMU de ejes, es decir, acelerómetro y giroscopio en los tres ejes X, Y y Z, un LED que habéis visto, cómo funcionaba, un emisor de infrarrojos, micrófono RTC, la, una, la unidad para... Cargar, es más, es más, lo que nos va a servir es al PMU. Ese, esa unidad nos sirve para cargar tanto la batería de nuestro dispositivo como para cargar la batería del, de esos hats que, que vamos a ver de los robots. Vale, y, y bueno, y todo ese socket, esa, 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 ese socket esa, esa expansión que tiene, vale, y el puerto grave. ¿vale? Bueno, el esquemático, muchísima documentación. Vale, aquí veis las características. Sin más, bueno, vamos a ir pasando un poco. La, la parte... Vale. vamos a ir viendo el, los hats los hats os pongo estos son los hats vale entonces simplemente los, esos sombreros esos como que ya os he, que ya habéis visto el de la el speaker el altavoz voy a ir cerrando pantallas esto no esto vale pues ahí lo veis con todo muy bien documentado explicado etcétera seguimos bueno aquí una t el bug c es, de nuevo, un robot al que le vamos al que le podemos, de hecho os lo voy a enseñar por la pantalla. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí no. Si no me vais a ver. Ahí, vale. ahí, lo, ahí lo veis. Vale, pues simplemente se conecta aquí y ya voy a poder controlarlo. Son cuatro motores. Cuatro, son cuatro motores de corriente continua que voy a poder jugar con ellos. Vale, no, todo está perfectamente explicado aquí. Vale el rover que vamos a ver también y el vale. Bueno, pues ya hemos visto ya hemos visto ya hemos visto un poco el hardware que vamos a usar, así que vamos a empezar con la programación, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a volver otra vez a mi pantalla, a la web, ¿vale? Vamos aquí a la pantalla. Ahí está. Bueno, en la pantalla, eh, ya veis, esta es la página que os he dicho, Pues en el, vamos a ver programación de dispositivos m 5 está con UiFlow, el segundo enlace, vamos a ver el segundo enlace. ¿Cómo programarlo con UiFlow? ¿Qué es UiFlow? Bueno, pues UiFlow es la plataforma web que ha desarrollado la gente de m 5 para programar estos dispositivos. Bien, ya veis qué pinta tiene, es tipo Blockly eh, Y ya veis, bueno, con todo eso, tipo Blockly, tipo, tipo scratch. La web está aquí. Es, es flow.m5stack.com. Aquí lo veis, con. Bueno, ya os voy a ir explicando. Lo primero, bueno, aquí hay unos vídeos, un quick start, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer. Ya veis, esto, este, este. M5 Flow o WeFlow, lo que me va a permitir es programar online estos dispositivos que os he enseñado. Es decir, no hace falta conectarnos al ordenador. Simplemente a través de una Piki se va a conectar a la nube de, de, de M5 Stack y va, a hacer todas las, las conexiones, y va a hacer toda esa programación. Primero, ¿qué necesitamos? Lo primero, necesitamos descargar, cargar en nuestro dispositivo el firmware. El firmware, para ello, el firmware de WeFlow. Para ello, simplemente tenemos una aplicación que se llama M5 Burner. Burner. Os he dejado, bueno, os hablo aquí, aquí lo tenéis. Os he dejado aquí, ¿qué es esto aquí? ¿Dónde está el enlace? Aquí. En páginas de download, aquí está. Aquí os he dejado, páginas de download, M5 Barner. Aquí tenéis todos los dispositivos, los drivers, etcétera, etcétera. Bueno. El M5 Barner, lo abro, un segundito que lo abro, ahí lo tenéis, función. Y vemos la pantalla vale ahí veis la pantalla esto es el m5 barner simplemente se descarga y se instala Notit. aquí veis que tiene varias 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 opciones de hecho seguramente si, si lo habéis descargado aparecerán todas en, no, 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 no resaltadas simplemente le dais a este botón y os descarga directamente el firmware en este caso vamos a usar el uiflow 145 este esto tiene que coincidir con la versión de uiflow que estéis eh, usando en la web y ese es el firmware que debéis cargar Ahora lo vais a ver. Pues ya veis, simplemente lo vuelvo a conectar. Bueno, os enseño mejor la función. Os enseño la cámara. Aquí está. Así que le voy a cargar el firmware. Lo primero es, lo cargo, es decir, yo lo lo conecto, os vuelvo a enseñar la pantalla. Y aquí señaláis simplemente el serie. Le decís qué tipo es, este, en este caso es un stick C, sirve para los stack, en este caso es un stick C y le ponéis directamente, bueno, aquí ya veis, y directamente le vais a cargar el SSID y la contraseña. No la he puesto, bueno, simplemente aquí ponéis la contraseña, password o la que sea, eh, y automáticamente lo va a cargar. Así que si hago un boom, como siempre, si no, en este caso tengo que hacer. Lo que os he dicho, solo para Mac. Espero que lo resuelvan. Me imagino que enseguida lo resolverán. Ahí está, ahí lo veis y lo está cargando. Y ahora os voy a enseñar por pantalla, que cuesta un poquito. Bueno, os enseño. Ahí veis cómo va. Si os enseño la pantalla. Vale, vamos a ver, os enseño la pantalla. Ahora se está cargando. Vale, está escribiéndolo todavía y ya está, vale. Vamos a ver, muy bien. Bueno, pues ya está cargado, así que ahora ahora os voy a, ahora os voy a enseñar la, la pantalla, vale. Bueno, una vez lo iniciamos y bueno, seguimos con, seguimos con la. Pantalla. Bueno, dame un segundito que todavía está escribiendo y está comprando porque hace una comprobación y ya está escribiendo. Ah, lo, 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 lo estoy volviendo a cargar. De acuerdo, vale, ya lo quito. Y ahora sí que os enseño la pantalla de la cámara. Ahí está. Está cargado. Ahora ya está. Ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Lo veis? veis? bueno, lo suelto ya. Y automáticamente me da un key. Voy a volver a hacer porque ha ido muy rápido. Lo reseteo, lo reinicio. Veis que me carga la versión Wi-Flow145, es la que he cargado. Se conecta a la Wi-Fi que tengo montada. Ya está conectado y ya está conectado. Ya veis que me da una API key y un segundito. tiene que poner ese simbolito en verde. Ahí está, muy bien. Eso significa que ya está conectado a la nube. Ahora mismo ya puedo conectar, ya puedo programar mi, mi, mi M5 Stick desde el WiFlow. Os enseño el WiFlow de nuevo para que lo veáis. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a verlo. Bueno. Ya veis la página, sencilla. Lo primero es: voy a conectar mi dispositivo. Pues vais aquí abajo, abajo a la, a la izquierda. Y os va a salir siempre cuando iniciéis la primera vez os sale esto. Hay que poner la API Key, en mi caso la voy a coger y la pongo 0CFCD905. Y luego, ¿qué dispositivo es? Es un Stick C. En inglés, de hecho está muy bien porque luego aquí ya veis que os dan el enlace del M5 Barner, unos manuales y unos vídeos. Ok. Connecting y ya está conectado ya tengo conectado mi dispositivo con mi dispositivo con eh, ¿vale? con mi dispositivo con, con la programación ahí abajo lo veis ya veis que estoy usando la versión 1.45 que es la que estoy usando muy bien pues ahora por ejemplo puedo hacer un algo sencillo como es un hola mundo vamos a hacerlo vale bueno vamos a hacerlo entonces lo que voy a hacer es más que un hola mundo voy a hacer primero un blink el parpadeo bueno el típico ejemplo, pues un setup busco el loop luego, luego os contaré un poquito cada una de estas partes, de estas, pero vamos a, vamos a hacer el, el ejemplo rápido, y en hardware ya veis que tiene la IMU, el RTC Power, etc, el LED pues ya veis LED on, LED off pues arrastro LED on LED off y lo voy a hacer, on y off, ya sabéis que hay que poner un wait, un delay en timer wait un segundo si hacéis doble clic lo copia, ¿veis? Así que y ya está. Así que ahora lo que voy a hacer es darle al play y automáticamente se conecta y ya está parpadeando. Os lo enseño. Ahí está. Ahí lo veis. Ya veis que está parpadeando, no hay nada en la pantalla, ¿veis? ¿De acuerdo? Simplemente lo estoy ejecutando. Ya veis que, ya ¿veis que no está conectado? Está y lo estoy programando a través de la nube. Ahora, si reinicio, le doy al botón de reiniciar, ahí lo veis, automáticamente otra vez, vuelve a aparecer el programa. Es decir, no lo he ejecutado, se ejecuta en memoria, pero no, no, no lo está ejecutando. Vale. Luego os contaré cómo se hace. Ya está, ya está en verde, ya estoy otra vez conectado. Volvemos a la pantalla. Ahí está, ya volvemos a la pantalla. Ahora imaginaros que yo quiero poner un algo en la pantalla. Pues fijaros que este, este, esta zona de aquí es donde. Programamos la pantalla. Puedo coger un título, darle otro título, clic y pongo hola. Por ejemplo. Incluso la pantalla la puedo cambiar y ponerla en color rojo, por ejemplo. A ver, rojo. No me deja ponerla en rojo, no sé por qué. Aquí, ahí está. ¿Por qué? No me deja ponerla en rojo. Un segundo. Ahora ya está. Es que tengo que seleccionarlo aquí. Ahí está, ¿vale? Ok, ya está. Ahora lo veis. He puesto hola. Y e incluso le puedo poner un, un, una, una etiqueta. También. Y en esta etiqueta, bueno, una etiqueta. Texto. Ya está. Y lo que puedo hacer, por ejemplo, es que ponga encendido o apagado cada vez. O, o on o on, off. Ya veis. Entonces, cada vez que se enciende o se apaga. Pues fijaros que fácil porque. Si me voy a UI de User Interface, de Interfaz de usuario, me voy a la, a la label y le digo, quiero que la label 0 ponga On. Recordad, si hago doble clic se se, se me duplica. Y quiero que cuando esté off ponga Off. La label 0, ¿por qué? Porque ya veis que esta tiene el nombre label 0, en negro. Muy bien, pues nada, simplemente vuelvo otra vez. Play, se conecta online y ya está es ejecuta. Os enseño función. a ver, os enseño aquí la pantalla. A ver si la veis. A ver, no, ahí no la veis. Ahí, ya la veis, ahí lo tenéis, ¿vale? Ya lo veis, que pone on-off, on-off. Estoy on, off, ¿vale? Así de fácil, ya veis, tengo el dispositivo. Por ahí, puedo jugar con él no hace falta que, que, esté, que esté conectado. Me... La verdad es que, como os he dicho, es, es muy, muy versátil. Bueno, os he enseño de nuevo la pantalla. Bueno, ya habéis hecho, hemos hecho un programa, un programa muy sencillo. Y los pasos simplemente es cargarle el firmware y una vez que está cargado el firmware, ya podéis eh, ya podéis programarlo a través de, de, de UiFlow ¿vale? A través de Flow.m5Stack.com. Bueno, seguimos, ¿vale? Bueno, ya habéis visto el M5 Barner, lo flaseas, lo... ¿No? Lo flaseas, lo le cargas el firmware, muy bien. Muy bien, esto es lo que hemos visto, el modo de programación en red que os he contado, siempre tenéis aquí, por ejemplo, si os, voy, si os, si os pongo el M5 Stack, os pues lo voy a poner ahora mismo, lo vais a ver en la pantalla, ya veis, se va a conectar a mi wifi. Ahí lo tenéis, me da un código con el número y en cuanto se ponga ese puntito que veis rojo en verde, es que ya está conectado, ahí lo está, bueno, y ya está. Se, con, se programa exactamente igual, simplemente seleccionando esto. Bien, este firmware, os voy, a, vamos, os voy a explicar un poquito cómo funciona este firmware. Pues ya os, os pongo la cámara, la, la webcam. Ahí está. Ahí está, vale. Este firmware. Vamos a este. Ahí está. Ahí está. Este firmware ya veis, ¿no? Es decir, lo que hace es automáticamente se conecta. Vale. Si yo lo reseteo, ya veis, y le doy al botón este al A. Uy, va, se me ha escapado. Ahí está. ¿Veis que entra una especie de menú? Vale, simplemente. Y aquí ya con, Y me voy navegando program. Si le doy a, a program, se va a poner a programar en modo cloud, en modo nube. A ver, ahí está. Creo que este no tiene mucha... Se ha quedado muy, sin batería. Sí. Vale, no pasa nada. Cogemos el otro. Lo dejo cargando Ya veis que lo dejo cargando. Vale, ahí se lo dejo cargando. Ya arranca. Voy a coger el otro. Porque he estado jugando con él. Y vamos a ver. Y la verdad dejo sin batería. En el otro, ahí está. Ya veis que también lo tengo cargado. Entonces vuelvo donde estaba. Le doy, vamos a ver, quiero que lo veáis bien. Así. Reinicio. Justo cuando está arrancando, le doy al botón A a este de aquí, donde pone M5, y ya puedo navegar para programar. Ya veis que se puede cargar una serie, una lista de, de apps. Es decir, tú puedes. Esos. Ya, ya os enseñaré porque lo que cuando le hemos dado a ese botón de play realmente no lo guardo. Ya veis que tengo aquí tres apps: la de test, M5 stick y el basic. Bueno, pruebas que he estado haciendo y puedo ejecutarlas. Lo que he hecho antes realmente eh, es como si lo ejecutáramos en memoria, pero realmente no se ha grabado en la memoria flash de, de, del dispositivo. Bueno, vale, vuelvo a reiniciar y luego tenéis aquí, veis programa y luego veis setup. Aquí en configuración, si entro en setup. Veis que tiene un modo cloud, ahí lo veis, a ver, ahí está, un modo USB, o incluso podéis configurar la Wi-Fi. ¿vale? El modo USB es porque, dices, vale, estoy todo, todo, en todo momento configurando desde Uiflow, estoy configurando mi, mi, eh, mi M5 Stick, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si no tengo internet? Pues claro, lo que estoy haciendo es: hago mi programa con Blockly, lo mando a la nube y se sincroniza con este dispositivo. Si no tengo internet, bueno, no pasa nada porque existe una, un modo de, de... Lo voy a poner en modo cloud. A ver, lo reinicio. Ahí está. Bueno, automáticamente siempre se reinicia en el último modo que estaba. El modo, el modo USB simplemente es que puedo conectarlo al USB de mi ordenador. Os tenéis que... Ahora lo vamos a ver. Y os, os descargáis un, un, un entorno de aplica, una un IDE, un entorno de programación, que en lugar de ejecutarlo en la nube como estamos viendo en Ubiflow, se pro, lo programas desde, o, desde el ordenador. Ahora lo vamos a ver. Mejor si os enseño la pantalla y seguimos con Bueno, pues ya habéis visto todo lo que os he contado, etcétera, y ya está. El modo programación USB, lo que os estaba contando. Si vais a descargas de M5Stack, ¿vale? Está el UiFlow Flow Desktop ID. Es un mismo, es exactamente igual que el UiFlow, Flow, pero se, se ejecuta desde vuestro ordenador, no desde, no desde la web, y podéis automáticamente eh, programar vuestro M5Stick o M5Stack Podéis programarlo conectarlo, conectándolo por, por USB. Bien, simplemente en, lugar, en este caso, en lugar de pediros una API key, como hemos visto antes, pues eh, os pide el, un puerto serie. Bueno, vamos a, vamos a echar un vistazo al entorno de programación de, de Wi-Flow, ¿vale? ¿Vale? Que hemos visto antes. Aquí os he dejado un esto, pero vamos a ir viéndolo. Arrancamos aquí ya está. Ya hemos visto un poco. Este es el entorno. Esta zona es la zona de programación donde voy arrastrando los bloques. Bueno, ya veis que puedo tema entre Blockly y Python ¿vale? de una, de una otra forma muy sencilla, pero bueno, vamos a esta zona, aquí tenéis, esta es la zona que os he contado antes, donde, donde yo programo, puedo añadir por ejemplo, un rectángulo ¿vale? cambiándole de color, de tamaño ¿veis? también, color pues el borde del color, background el, el color, círculos incluso podéis poner imágenes ¿vale? pues no es una imagen, habría que cargarla y borrar, y ya veis que si lo quiero borrar, simplemente lo arrastro un poquito hacia arriba y ya está vale ahí está y lo vamos borrando bueno ya veis lo mismo si vais a conectar cualquier unidad o un hat simplemente aquí le dais al más y va a ser una serie de unidades ahí las veis que conectéis para qué para que salga la programación o los hats en este caso vale si yo voy a conectar un hat que es el del speaker doy a OK veis que ya me aparece speaker y voy a añadir otro por ejemplo voy a añadir el a ver alguno de los míos Aquí estás. El del rover, por ejemplo. El rover C, ok. A ver. Ah, solo me deja tener uno, claro. <risa> obviamente. <risa> obviamente, solo me deja tener un. Vamos a poner el del rover para que lo veáis. Aquí está. ¿Vale? Lo señalo. Solo, obviamente, solo tengo un socket, o sea, un, un conector. Entonces, de hecho, ya veis que cuando se selecciono en C hat ya me aparecen todos los que vamos a ver, de programación, todos los bloques de programación para cada uno de los HAT que hayamos seleccionado. Muy bien, bueno, pues ya habéis visto, zona, la zona donde yo programo, y luego tenemos todos estos, pues los, los eventos, luego le diremos la interfaz de usuario que corresponde, el hardware propio, las unidades, bueno, en este caso no hemos conectado ninguna unidad, en este caso hemos dado un HAT, las, las unidades, los hats se conectan a, a través de la parte superior y las unidades a través del conector grove. Y luego variables, etcétera, los típicos. ¿vale? Luego las avanzadas tienen alguna cosa en, un poco diferente que ya iremos viendo. Y por último, tenemos aquí estas eh, en la parte superior derecha. Ya veis que podemos cambiar entre la versión, una versión beta. Eh, que no funciona con los M5 Stick, ¿vale? o una versión anterior, obviamente si yo ahora cambio a la versión de Wifi Flow 1.2.3 tendría que haber cargado el firmware una versión 1.2.3 con el M5 Partner, ¿vale? Bueno, aquí os manda el foro documentación, aquí tenéis una documentación, de hecho yo en la documentación la documentación que he hecho he preparado en la web, me he basado en, en esta documentación oficial seguimos con aquí, ¿vale? luego, hacer deshacer este es el play, esa para parar, y luego lo que podemos hacer es abrir programas, yo en mi, en mi GitHub eh, os he dejado todos, los, todos estos programas para que los podáis subir, es decir, yo puedo hacer un open y cargar un programa, por ejemplo, por ejemplo el, una demo, ¿vale? Abrir, y ahí lo tenéis, ¿vale? Simplemente he abierto un programa, la extensión es M5F, A ver que lo veáis, open, M5F, eso es la extensión, y automáticamente puedo cargar, como veis, un, un, un programa, ¿vale? Open, Puedo guardarlo, es decir, puedo guardar esto en mi ordenador, en mi, mi sitio. Eh, descargar, vale, luego os lo cuento, ¿vale? Y luego en Settings simplemente, ya veis lo que hemos visto. Estos Settings hacéis aquí o desde aquí abajo. Eh, y luego, por último, me falta este de aquí, que es el Manager. Este Manager, aquí es, esta es donde yo puedo subir imágenes a mi M5 Stick o M5 Stack y también puedo ver según si reloj, puedo ver las, mmm, las, los, las apps que tengo corriendo dentro, que, tengo, que habéis visto antes cuando hemos seleccionado apps y puedes correr y Tenía tres en uno, pues le habéis dicho, por ejemplo, lo voy a poner. Vamos a buscarlas. Teníamos tres en el que os he enseñado, no era este, era otro. Era el 09b09b. 09B. Estoy poniendo la API key de 8F. 97p. Esta, ok, se va a conectar y conectado, ¿vale? Entonces, si me voy otra vez aquí y le doy a bloques y le hago un reload, ahí está, conectado, ahí veis las tres más la de test, ¿vale? Ahí veis las que yo tengo cargadas veis yo por ejemplo en este tengo cargada el basic rover c y el m5 ¿vale? simplemente las tengo cargadas y puedo ejecutarlas simplemente cuando arranco selecciono cualquier cualquier ejecutar puedo tener varios programas eh, la api key cambia de vez en cuando no sé mmm, no sé todavía no he averiguado tengo que averiguarlo pero esta api key suele cambiar de vez en cuando se suele mantener pero al cabo de un tiempo pues pues, pues la, la, me da una nueva bien bueno vamos a seguir eh, vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Ya veis, el interfaz, ya veis, es una interfaz muy fácil, muy intuitiva. Aquí lo veis, etcétera. Bueno, la programación básica, pues ya lo hemos visto, ¿no? Ya habéis hecho un ejemplo fácil. Vamos al setup. El setup siempre es obligatorio y el loop es un bloque, es un bloque infinito. Simplemente se ejecuta continuamente, pero no es obligatorio que esté. ¿vale? Podemos hacer eh, con funciones de callback, que, que funciona, por ejemplo, que cada vez que pulse el botón A o el B haga una cosa, no, no haría falta un loop. Bueno, este es el ejemplo básico que ya hemos hecho, todo el código lo podéis copiar aquí, de hecho, lo podéis descargar de aquí, ¿vale? simplemente os he dejado aquí en botón derecho, guardar, enlace, cómo sería descargar, no teníamos que abrirlo y descargarlo, pero bueno, en general... Todo esto aquí en, en, en mi GitHub, GitHub barra J de Crespo en M5 Stick C UI Flow. Aquí tenéis todos los, todos los ejemplos que estamos haciendo y algunos demos más que he hecho. Vale, ¿dónde estábamos? Aquí, vale. Bueno, aquí os más ejemplos, etc. Vale. Ahora, una, una, una parte importante es cuál es la diferencia entre ejecutar y descargar un programa. ¿vale? Eso es importante. Está muy bien porque. Ejecutar un programa simplemente es darle a este botón, al play que hemos visto antes, aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto es, a ver qué era esto, bueno, vamos a volver, eh, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Eh, open, de los que yo tengo hechos míos o proyecto, ¿vale? Por ejemplo, mmm, demos, hola mundo, ¿vale? Ya la tengo guardada, esa, este, ahí, este es el que tenía, bueno, este, en este caso... Simplemente es el mismo que hemos hecho, pero he puesto un contador que cada, que cada vez va va añadiendo 1, 2, 3, lo vamos a ir viendo. Si yo lo doy al play y lo ejecuto, a ver en cuál se me va a ejecutar, porque ahora lo he puesto, como tengo dos, en este. Vale, os enseño la pantalla, función. Vamos a ver, en, ahí está. Bueno, ya veis ahí como Hola Mundo 9 se enciende y se apaga. ¿De acuerdo? Como he dicho, le he dado solo ejecutado, se está ejecutando en memoria, no se ha guardado. Si cierro, si reinicio, perdón, le doy el botón, ya veis que vuelve otra vez a empezar. La otra opción sería descargar. Voy a guardar esto. Y lo que va a hacer ahora mismo es, se conecta y va a coger todo el código y lo va a guardar en la memoria flash. Es decir, yo antes, si hago el con el play, a ver, ha habido un fallo. Está conectada 098B. A veces pasan estas copas un poquito. Suele no, 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 es que, no, no es que sea nada grave de vez en cuando, pues ahí está. Ya estoy conectado. Ya veis que le he vuelto a dar aquí esta flecha de refrescar aquí abajo. Y ahora le voy a dar a descargar. Ya lo tenéis aquí en, en, este, en este símbolo, aquí en download. Se conecta y ahora se va a poner a cargar. Vale, a ver si lo hace. Bueno, os está contando. A ver si conecta. A ver, está dando algún problemilla. Voy a, voy, a voy a comprobar la wifi, a ver, vamos a ver, porque voy a, vamos a ver, voy a intentarlo y si no lo intentamos con el otro. Porque está online, ya veis que está en verde y coincide la API key, perfecto, venga, vamos a ver si quiere funcionar ahora. Se conecta, ahí está, descargando, os voy a enseñar el ya veis que está aquí, que pone ahí pone uploading, ya veis? Aquí en la pantalla. Es decir, ahora mismo no solo lo está ejecutando en memoria, sino que además lo está descargando en la memoria flash y lo va a ejecutar para siempre. Ya lo veis. Sí, ya veis qué diferencia entre... Le cuesta un poquito más, pero lo bueno del play es que puede ir haciendo mis pruebas, lo cargo, voy viendo, juego, voy modificando. Es una forma... Y una vez, ah, ya lo veis, bueno, no lo veis porque es solo, pero bueno, reseteando. Y automáticamente se inicia, y ahí lo veis. Es decir, si ahora yo le doy al botón de reset, no se, se me reinicia, se me reinicia y automáticamente con el programa de, que le he cargado. Vale. Si quiero volver a poner para programar ahora mismo, no podría programar. Es decir, os enseño mi pantalla. Imaginaos que ahora hago una pequeña modificación, y en lugar de un segundo, dos segundos, dos segundos, y le doy a Play, por ejemplo, a Play. Se va a intentar conectar, pero no se conecta. ¿Por qué? Porque no está conectado. Realmente está ejecutando otro programa. No está conectado a la nube. Está ejecutando. Entonces, función. Ajude. Ah, ¿Veis? Ah, disculpad que no. Bueno, en la pantalla ha puesto que no, que no se puede. Está desconectado. Os lo voy a... para que lo veáis bien. Vale. Repito. Me voy aquí. Le digo que se conecte. Intenta conectarse, pero no está conectado ahora mismo. ¿Ves? Falló la carga. Os vuelvo a mostrar la pantalla. Ya veis, si yo reinicio, os enseño la pantalla. Aquí está. Ya veis que yo cada vez que le doy al botón de reiniciar, carga el firmware y me ejecuta esta aplicación que yo he descargado con el botón Download. ¿vale? Si quiero entrar en modo programación, simplemente le doy al botón y cuando sale Jui, le doy al botón. Ah, ahí lo veis, Program. Y si le doy a Program, le vuelvo a dar a Programar, automáticamente entro en modo programación Segundo que se va a conectar, ya lo veis. Es decir, ahora mismo ya podría volver a programarlo. Pero ese programa, vuelvo a entrar. Si vamos a programa Uplist, ahí lo tenéis. A ver si lo veis. Se me acaba de. Uh, ahí está. De hecho, los podría borrar. Ahora los vais a ver. ¿vale? Ya veis que tengo tres programas, el Hola Mundo. Ya veis, entonces yo, por ejemplo, bajo con este botón, con el botón B, lo selecciono, le doy a run. Ahí está, y se vuelve a ejecutar. Y si vuelvo a reiniciar, cada vez que reinicia siempre entra en el último modo que ha estado. ¿Veis? Si yo ahora lo pongo, lo reinicio y lo pongo en modo programación, pues ya voy a poder volver a programarlo. Ahí está. Ya está, ya ahora mismo, ya. Un segundo, hasta que se conecte. Ya voy a poder programarlo. Ese programa que hemos hecho no se va a borrar de memoria, salvo que yo lo haga. ¿Cómo lo borro de memoria? Bueno, pues. Os enseño mi pantalla. A ver, este era el 7B, tengo que comprobar. 7B, ¿vale? Ya veis que antes ha fallado. Si ahora yo le doy el botón, se va a conectar. Y voilà, está conectado. ¿Por qué? Porque ya está ejecutando el programa, si os recordáis. Ahí estoy conectado. No está ejecutando. Os vuelvo a enseñar mi pantalla. Bien, si yo ahora yo quiero... Yo me conecto, me voy a los bloques. Ahí los tenéis. Estos son los tres programitas que están ejecutándose. Bueno, pues puedo borrarlo. Le hago un delete. Eh, no he visto cómo gestionar. ¿Ves? Borrado. Borrado. Voy a borrar todos. Ya, ya los veis. Se conecta online y borra todos los programas. Os pues estaba diciendo que tengo que averiguar cómo eh, la memoria, ¿no? Es decir, hasta qué punto. por pues al final señalará la, la memoria Flash. Hombre, son 4 megas bastante, pero bueno. Le doy a reload y ahora mismo esas. Ahí lo tenéis, no tiene nada. Esas, esas tres apps que yo había hecho ya no se están ejecutando. Vale, 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 vale. Ya lo he dicho que tengo, averiguo, tengo que ver a fondo a ver cómo, cómo gestiona la memoria. Muy bien. Bueno, seguimos con. Bueno. Eh... Primero voy a comprobar cuánto tiempo llevamos. Uf, vamos ya a 46 minutos, así que vamos a la parte de robótica. <laughs> vale, eh, vamos a mi pantalla de nuevo. Ahí está, ahí está la pantalla. Vale, bueno, aquí simplemente contaba, aquí podéis ver las unidades y cada parte pues, del display, cómo programar. Realmente lo único que he hecho son enlaces a, a los if, loops condicionales, etcétera. De, de programar, pero bueno, vamos a ya veis, incluso podemos hacer eh, bloques personalizados, se pueden hacer bloques se pueden programar, es decir, yo puedo hacer un bloque para comunicaciones y tiene bastantes cosas bastante avanzadas, tiene, tiene temas bastante avanzados, así que, bueno, pues como ya hemos dicho, tenemos nos hemos comprado nuestro M5 Stick vale y nos hemos comprado nuestros dispositivos y quiero programar el, el robert rover C vale pues bueno pues ya veis el rover C ha visto muy divertido porque lo que tiene son cuatro motores puedo hacer estos movimientos en función de cómo mueva son las ruedas mecanum de tal forma que se puede que, que, que a un, un lado y otro y el Joy C que es un joystick también es muy sencillito de manejar vale entonces un ejemplo básico del control del Rover C, pues, pues ya, ya lo habéis visto, ¿no? Es decir, podemos cargarlo, lo vamos a cargar, pero, pero bueno, eh, lo voy a cargar, pero lo, os voy a enseñar cómo, cómo hacerlo. Si yo ahora borro todo esto, lo borro todo, absolutamente todo, y si y puedo hacer un, el programita que tenía aquí preparado era este de aquí, vamos a ver, voy a cerrar estas cosas, vale. aquí está, hago un bucle infinito donde voy a programar varias, ¿cómo? pues como si añadimos el hat, lo que hemos hecho antes del rover añadimos el hat del rover, aceptar, ok y ya automáticamente me sale, entonces bueno pues ya veis que puedo, pro, puedo a ver un segundito, aquí está puedo ponerle las velocidades, así que ya veis que puedo ponerle front, salgo de aquí le puedo poner Simplemente, digo, la rueda delantera izquierda, 50, la rueda delantera derecha, otros 50, 50, así va a ir hacia adelante, ¿vale? Así de fácil se pone hacia adelante, ¿vale? ¿Qué quiero poner, qué quiero luego poner que vaya hacia atrás? Pues ya es cuestión de jugar. Le voy a poner aquí un weight, aquí en Timer, un weight. Doble clic y va a hacer, vale, entonces va a estar un segundo hacia adelante, un segundo hacia atrás, le pongo menos 50 y menos 50, menos 50 y menos 50, vale, os enseño. Así que le doy a play y se va a ejecutar. Vamos a ver, conectando, a ver si conecta, y si no, pues volvemos a ya está, conectado, muy bien. Os enseño la pantalla. Función. Aquí está. Ahí piso pues la pantalla, ¿vale? Bueno, aquí habéis visto que da un error. Cuando lo he cargado, simplemente Robert C. -hat, eh, puede no estar conectado. Efectivamente, no lo he conectado, ¿vale? vale así que lo vuelvo, lo vuelvo a dar al play. Otra vez, simplemente para que lo vuelva a mandar. Ahí lo tenéis. Un segundo hacia adelante, un segundo hacia atrás, un segundo hacia adelante. Bueno, la pantalla, ya veis que como. La pantalla sigue el de Lola Mundo porque no la he borrado, entonces mantiene eso. Así de fácil. Aquí, por ejemplo, este ejemplo eh, lo podemos cargar, que es el ejemplo básico de control. Pues es lo primero que haría. Ya veis que es muy fácil. Si yo abro un ejemplo, podéis usarlo vosotros. En, eh, no, demos no. Aquí en proyecto Robert C yo hice, sería basic yo hice, ¿Vale? en este caso he hecho un poquito más, ya veis que he puesto label y le digo x, y, z, se me va moviendo, bueno, simplemente porque puedo mover en el ángulo, además del movimiento en las cuatro, puedo hacer que vaya moviendo en ángulo x, que es derecha a izquierda, ángulo en el y, eh, delante y detrás y luego que gire, de acuerdo, lo vamos a ver, ah, no, ya veis aquí, bueno, el código ya veis que lo he cargado y lo podéis ver en este vídeo que, gra que grabé, ¿Vale? Ahí lo veis, simplemente lo arranco, ya tiene el programa cargado, adelante, atrás, derecha, izquierda, vale, ya está, ¿Veis? Es este ejemplo, así de sencillo, voy cerrando cosas, ¿vale? Este ejemplo, y además en la pantalla nos va a mostrar X y nos va a ir mostrando los, los datos, ah, perdonad, disculpad, este, disculpad, esto es el del joy Disculpad, disculpad. Open. Este es el del Joy, el del joystick. El del rover, basic rover. Aquí está. Uf. Ahí está. El basic rover lo he dicho. ¿Veis? Adelante. ¿Veis? Por ejemplo, atrás. Fijaros cómo lo he hecho. Simplemente le digo que es lo mismo. Esto que menos 50 en los dos. Atrás, es decir, yo puedo decirle la velocidad en cada una de las ruedas o puedo decirle en el eje x y z, Eje X es a los laterales. Eje Y es adelante, atrás y Z es el giro. Vale, pues, bueno, pues lo puedo hacer de las, de, las formas, de las dos formas. El siguiente ejemplo sería lo que hemos visto, el Joy, el, el ejemplo de, del Joy. Vale, entonces lo que hago es. Lo voy a cargar, ya lo había agarrado antes, pero lo voy a agarrar de nuevo. Eh, open y este es el Basic Joy. Ahí lo tenéis. Ya lo hemos visto antes, simplemente me va a mostrar los datos. Si yo me cojo el otro, os lo, os lo voy a decir, me cojo el otro, que se empezaba por 0CF, 0CF, y lo, lo bueno es que lo guarda, ok, se conecta y ya está conectado. Un segundo, y ya estoy, estoy conectado con el, con el otro. Cojo el Joy C, os enseño la pantalla mejor para que lo veáis. Vale, apartamos esto. Lo ya veis, lo conecto, ya lo veis, y ahora simplemente le doy otra vez al play y a ver si lo carga, es, sabéis que es. Como es nuevo, ahí está, conectado y cargado, ahí lo tenéis, ¿vale? Ya veis, ya tengo el joystick con los datos de X, Y, Z, es decir, ahora mismo ya veis que está leyendo y los muestra por pantalla. Vale. Así que, bueno, ya lo habéis visto, simplemente. También lo mismo. Aquí hay el ejemplo. Os he puesto un vídeo que es lo mismo que, que habéis visto. Así que tampoco. Muy bien, ya tenemos, ya veis cómo funciona, ya sabemos, podemos hacer funcionar tanto el joystick, el joystick leyendo los datos de, de los datos de... Ahí. Los datos de adelante atrás, etcétera, ¿no? de las posiciones de las palancas y el rover funcionando, ¿vale? Pero ahora tengo que comunicarlos entre ellos. Podemos comunicarlos por Wi-Fi, por como queramos, pero eh, eh, como os he dicho, estos microcontroladores llevan un. un, un estos estas, llevan, están, o sea, estos módulos están basados en el microcontrolador SP32. SP, que es un fabricante de microcontroladores de dispositivos programables, eh, lo que tiene. Eh, ha desarrollado un protocolo que se llama el SP un protocolo similar al que se usa en las conexiones 2 a 2,4 GHz de baja potencia y, y es muy fácil hacerlo funcionar, ¿vale? Entonces simplemente eh, lo que puedes emparejar, entonces os enseño aquí, en la parte de avanzado, SPNAO, Now, ahí tenéis todo. Simplemente cada dispositivo tiene una MAC address, una dirección MAC, puedo añadir un PiR, un dispositivo... Remoto, incluso puedo codificarlo con una contraseña y mandar datos. Así que, pues bueno, eh, vamos a ver un segundito, a ver, eh, aquí estás, ¿vale? Simplemente, pues tienes un receptor, he hecho unos ejemplos básicos de un receptor y un emisor que se pueden cargar, ¿vale? Aquí os he dejado el código y os voy a hacer el vídeo. Ahora, ahora vemos el código. ¿Ya veis? une el, el emisor y el receptor cada vez que pulso le manda OK y con el otro botón le doy a, a apagar ya veis que se enciendes y Si están conectados incluso bueno pues el protocolo si no manda el PIP que habéis oído está programado para que que me responda el que ha mandado pero si le doy ahí lo veis os lo enseña Open eh, SP emisor es un código sencillito ya, ya veis, aquí no hay un loop, por ejemplo, el ejemplo, ya veis que simplemente le añado el, el remoto al que le voy a mandar, y, y bueno, y, y los datos. Así que si pulso el botón A, cuando el botón A es presionado, entonces le manda un ON al otro. Y cuando el botón B es presionado, le manda un botón. Ya veis aquí, esto es una función que se llama de callback, es decir, que una vez que ha enviado el mensaje, si la respuesta del otro es OK, me ha enviado, es true, o sea, es, es correcto. Pues ya veis que lo que hago es que si es verdadero eh, escondo la imagen esa del error, esa roja, Veis aquí por ejemplo a este le he cargado una imagen al dispositivo, vale. Entonces simplemente ya veis que es una imagen y en esta imagen bueno tendría que cargar el dispositivo y cargar. O sea, la imagen nos la he dejado aquí. Esta, esta imagen la voy a borrar, ahí está. La imagen nos la he dejado en en M5 demos en proyecto Robert C yo hice. He usado esta esta imagen. La podéis descargar, es una imagen, ya veis, es la que, la que aparece, es una imagen que creo que es de 20x20. 20. Y luego, y en el caso de que cuando yo mando el mensaje, after send message, es decir, después de mandar el mensaje me dice un false, es decir, que ha fallado, pues directamente lo que hago es hago un pitido más largo y más grave, a menor frecuencia, durante un segundo, eso que habéis oído, y con el error y te lo muestro. Si vemos el ejemplo del receptor, este es el emisor, vamos a ver el receptor. El receptor, yeah. aquí está el receptor, aquí está el código, todo este código ya lo tenéis en GitHub, pues es así de fácil, un setup, con etiqueta, con la label simplemente para que me dé la, la, la MAC, obviamente yo en el emisor tengo que decirle a quién lo mando, pues yo simplemente eh, lo muestro por pantalla la MAC, y luego lo que hace es, él recibe los datos, cada vez que él recibe un dato, eh, recibe la MAC de quien lo ha enviado y los datos, lo muestro y lo digo on, u off, y enciendo y apago, ya veis. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya habéis visto que tenemos. Llevamos cinco casi. Uf, ya estamos en hora. Bueno, pues entonces ya veis, hemos hecho. Ya vamos a acabar de, de, de hacer. Entonces, ya hemos hecho. Por un lado, este sería el proceso. Os he explicado un poquito todo el proceso que, que, que seguiríamos. Es. El primer proceso es programar, preparar todo el entorno de programación para, para que funcione. Hemos visto cómo funciona el rover por separado, hemos visto cómo funciona el joystick por separado, hemos visto cómo funciona la comunicación punto a punto por, por separado y ahora hay que unirlo todo. Así que para unirlo todo os enseño de nuevo la pantalla y ya acabamos. Así que lo unimos todo, ¿vale? Os he dejado aquí los códigos finales, ¿vale? Entonces, pues simplemente en open código final tenemos bueno simplemente aquí he puesto un receptor adicional que es con el m5 stack que es el negro que os he enseñado pero por ejemplo el del rover aquí lo tenéis el código aquí tiene una función de menos ya veis que obviamente y ahora os voy a hacer unos pequeños comentarios porque luego ya empiezas a probar y a jugar un poco ya veis que pues lo podéis descargar y, y utilizarlo y echarlo un vistazo vale bueno ya veis aquí simplemente eh, no tiene de nuevo el rover no tiene un loop, simplemente que él cuando recibe a una instrucción del joystick él la ejecuta y punto. Y si veis el ejemplo open del de joystick, aquí está, vale, este sí que tiene un loop que está continuamente leyendo y él me va a mandar los datos, vale, los datos de, vale, es decir, cuando voy adelante, atrás, izquierda, derecha, etcétera, él lo está continuamente leyendo y lo, además lo muestra por pantalla. Vale. Aquí os dejo unos, conexión, unos, unos comentarios que es una conexión, es uno a uno y además está cifrada. Si veis aquí cuando yo os pues lo voy a poner más grande para que se vea bien ahí está y hacemos un zoom ya veis aquí he puesto una contraseña vale. he añadido dos este es el, eh, el joystick, el joystick manda a dos bueno, uno es al robo y otro es al DM5Stack simplemente que lo he usado para poder ver los datos y una vas por esta misma contraseña la que queráis pues tiene que estar en el otro vale eh, cómo mando los datos pues mando velocidad dirección y ángulo o mismo velocidad es decir a qué velocidad va qué dirección si es adelante atrás izquierda o derecha y luego el ángulo es decir en el, en el giro y además le añado vda y todo eso lo muestro por pantalla vale todas estas en el código los muestro por pantalla cuando hago es aquí en lcd print aparte de las etiquetas de las labels también puedes hacer un lcd print Vale. Eh, cuando empiezas a jugar, cuando empiezas a practicar, esto, es un, esto luego lo podéis ver en el código, es solo mando el dato cuando manda más de 5 unidades. ¿sabes? Por ejemplo, la velocidad va de 0 a 100. Pues cuando pasa de, por ejemplo, está en 20 y va a 21, 22, no, hasta que no pasa a 25 no lo mando, simplemente para un tema de ahorrar eh, envío de datos y bueno, y mejorar un poquito más la experiencia con el joystick. Luego también, cuando la velocidad está por debajo de 30, eh, los motores no tienen, hacen, se hacen un, y, no, y no acaba de moverse, ¿vale? Y hacen un ruido muy. Entonces lo que hago es simplemente que, si con el joystick no muevo hasta una velocidad mayor que 30, ya sabéis que va de 0 a 100, a partir de 31 le manda el dato, si no, directamente se, está parado. Entonces es una. una 30 es muy despacito, es, es todos estos ajustes hay que ir haciéndolo cuando vas cuando, porque te das cuenta que el motor a una velocidad de, por ejemplo, de 10 intenta moverse, soy un del motor, pero no tiene fuerza todavía, ¿no? Es muy poco. Entonces, bueno, es Y luego, eh, ah, luego también he puesto un, simplemente un contador de número de mensajes recibidos, etc. Así que al final se quedaría en esto, ¿vale? En este vídeo que veis aquí. Ya veis que, bueno, ya veis la, los datos, aunque no se ven, se ven ahí los datos, se ven ahí lo que envío, la velocidad, eh, dirección y el ángulo. ¿Veis? Entonces, simplemente, con el joystick, pues, adelante, atrás. Uh -huh. Vale, adelante, atrás, derecha, izquierda, ya lo veis ahí. Y el giro, de hecho, el giro, ¿veis? Que le cuesta un poco porque, si no, un, hasta que no tengo más de 30 no lo mando. Vale, bueno, pues bueno, pues ya, ve, ya habéis visto cómo está. Y luego eh, ya no nos da tiempo, pero eh, el bug C, pues aquí os ha dejado cómo, cómo funcionar, ¿vale? Lo mismo es, en este caso, es en este, en este caso, bueno, para que veáis simplemente los vídeos, es un programa sencillito que empieza a dar vueltas, como loco. Ahí lo tenéis. Entonces, claro, esto solo sabe girar. Entonces, para andar tiene un poco de truquillo. Entonces, bueno, os explico aquí cómo. En los vídeos, en los vídeos cómo andar, al final hacer algo así. ¿vale? Pero bueno, eso para los próximos cursos o talleres lo hacemos, Ya veis aquí al final el box de ahí consigo que ande, porque tienes que conseguir que ande así, porque son solo unos motores que giran a una, determinada, a una velocidad. A ver, es que es, es muy divertido. Bueno, pues... Ahí está, ¿vale? Bueno, pues... Justo una hora y tres minutos, me he pasado un poquito, así que eh, espero que os haya gustado eh, el curso. Ya veis que estos dispositivo, dispositivos son muy versátiles, eh, fáciles de programar, pero además si que necesitas potencia también, si lo programas eh, con el ID Arduino o con, o, o con otro, puedes conseguir mucha potencia con un R2, un, un, sistema, un sistema operativo de tiempo real. Y ya está. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien durante estos días que tenemos que estar en casa. Aunque hoy ya nos dejan salir con los niños, los que tenemos niños. Así que. Eh, que lo paséis bien durante, durante todo este tiempo que nos queda, que creo que ya enseguida podremos, podremos salir fuera y podremos ir ahí. Poco a poco iremos haciendo una vida normal. Bueno, adiós. Bueno, pues muchas gracias Enrique, la verdad que es súper interesante tu taller, a ver si para las siguientes sesiones nos metemos con ese Baxi sí, o nos metemos incluso con alguno de los drones. Así que nada, muchas gracias a todos, esperemos que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente taller de Juntos desde Casa. Hasta ahora.